Poolside. Atención, porque podemos estar, sin lugar a dudas, ante una de las noticias más importantes de las últimas horas. Hace unos días se anunciaba Resident Evil HD Remaster. Ya sabéis, esa remasterización del primer Resident Evil, más bien del remake del primer Resident Evil que ya vivimos en su día en GameCube y en Wii posteriormente. Atención, porque en esta ocasión Capcom ya podría tener listo otro título de la serie. Y en este caso hablaríamos de la secuela de Resident Evil Revelations. Hablamos de una filtración hasta el momento, ¿vale? Se considera muy fiable ya que aparecen los servidores de Xbox con una carátula, la carátula que vemos en pantalla. Esa sería la carátula, al menos por ahora, de ese Biohazard 2 Revelation. Lo cierto es que fue un auténtico éxito esa primera entrega de Resident Evil Revelations, algo que habría hecho que Capcom continúe con la serie. Un título que ya sabéis que disfrutábamos primero en Nintendo 3DS, la portátil de Nintendo era un exclusivo de Nintendo 3DS y posteriormente llegó a más plataformas. Llegaba en alta definición al mundo de las consolas de sobremesa. Por cierto, lo que vemos también es una ilustración que se ha filtrado de lo que podría ser el diseño artístico del juego. Vemos que a nivel de detalle ha mejorado bastante el título, de hecho podría haberse creado efectivamente y directamente a consolas de sobremesa, algo que haría que el título ganase calidad. Con la Tokyo Game Show a la vuelta de la esquina es más que probable que vivamos ese anuncio de Resident Evil Revelations 2 en esa feria de videojuegos. Habrá que ver para qué plataformas aparece el título. Veremos si son todas las que tenían la primera entrega de Resident Evil Revelations, aunque hay gente que ya empieza a dudar de si aparecerá en Wii U.